La intempestiva pérdida de don Luis Gutiérrez Dosal provocó una severa incertidumbre en el destino del Deportivo Toluca. Fueron días complejos. El equipo decidió no jugar el siguiente encuentro como muestra del sentido luto que guardaron. Comenzaron los rumores. Hubo alguno que aseguraba que el equipo cambiaría de sede. Pero el balón siguió rodando. En la mesa directiva, don Nemesio Díez Riega ajustaba números, proyectaba escenarios junto a otros empresarios de la ciudad, hasta que un día recibió una llamada que cambiaría su propio destino. Era el presidente de México, su amigo don Adolfo López Mateos, quien le pidió que tomara las riendas del equipo rojo. El principio fundamental del club era salvaguardar a la juventud mexiquense a través del deporte. Don Nemesio no dudó un solo instante. Justo en ese momento se comprometió a hacer campeón al Deportivo en un lapso menor de 10 años. Toluca fue campeón dos veces y de forma consecutiva. El estadio donde jugaba el equipo también fue un asunto que había quedado pendiente tras la muerte de don Luis Gutiérrez Dosal. Don Nemesio lo resolvió con transparencia y con un proyecto que le otorgó a la ciudad de Toluca la oportunidad de ser sede de la primera Copa del Mundo celebrada en nuestro país. Rodeado de gente capaz y con el pleno respaldo familiar, don Nemesio trabajó fuerte, como lo había hecho desde el primer día en que se había hecho cargo de los Diablos Rojos. En 1975, el equipo conquistó su tercer campeonato. En ese proyecto participaron jóvenes toluqueños formados en las reservas de la institución y futbolistas consagrados que dejaron huella en la historia del club. Tiempos muy complicados, pero el compromiso era incondicional. Es en la década de los 80 cuando don Valentín Díez Morodo sumó sus talentos a los de su padre y juntos, bajo este sólido proyecto de familia, llevaron a la cancha toluqueña a ser sede nuevamente de una Copa del Mundo, la de México 1986. Antes de finalizar la década, el Deportivo Toluca conquistó la Copa México gracias al ímpetu de sus juveniles. Fue en 1998 cuando se abrieron corchetes en la historia del fútbol mexicano. Un equipo de época conquistó tres títulos inolvidables. Justo en el partido final del verano 2000, el estadio de Toluca llevó el nombre de Don Nemesio, quien dejaría este mundo con la tranquilidad y la alegría que deja el deber cumplido. Con don Valentín al mando, el Deportivo Toluca continuó imparable. En el Apertura 2002 se coronó una escuadra espectacular que impuso récords impresionantes. En el Apertura 2005, los Diablos Rojos desafiaron a los cánones y dejaron a Monterrey con la fiesta preparada en una final de vuelta contundente. Dos títulos más fueron ganados en gestas heroicas, una en el Apertura 2008 y otra en el Bicentenario 2010. Con 10 títulos, la familia Díez colocó al equipo entre los tres más ganadores del fútbol mexicano. Ese escenario de juego se convirtió en un infierno para los rivales. Un escenario que es símbolo de la ciudad y que fue reconstruido sin perder su esencia, con respeto a su historia y sus tradiciones. Se invirtió una cantidad sin precedentes, pero valió la pena. Fue impresionante la celebración centenaria, un evento inolvidable. Hace 60 años, la familia Díez
hizo un compromiso indestructible. Hace 60 años que el proyecto familiar ha sido ejemplar. Hace 60 años fue don Nemesio, hoy es don Valentín. El Deportivo Toluca Fútbol Club continuará por siempre. Gracias a ustedes y por ustedes. Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo de Administración del Deportivo Toluca, porque con su apoyo, con entusiasmo, sigue dando a la ciudad de Toluca ese fútbol de primera calidad. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, directiva, cuerpo técnico, jugadores, grupos de animación y miembros de la prensa. Hoy nos encontramos reunidos una vez más en este evento tan especial para quienes formamos parte del Deportivo Toluca Fútbol Club, para nuestro equipo y para nuestra afición, representada por nuestros grupos de animación. Es importante señalar que en esta ocasión es todavía más especial, porque se cumplen 60 años del trabajo de mi familia al frente de los Diablos Rojos del Toluca. Primero con mi padre, Nemesio Díez, quien tomó la dirección del club en 1959, en un momento muy delicado, en el que el equipo incluso estuvo en riesgo de desaparecer, y volcó todos sus esfuerzos para consolidarlo y volverlo un equipo ganador hasta hacerlo campeón. Fue su compromiso con la ciudad, con la sociedad toluqueña y mexiquense, su pasión por el fútbol, su tesón y su visión como empresario, lo que le permitieron ver a sus Diablos Rojos coronarse en 6 ocasiones y así obtener un lugar de honor en la historia del fútbol mexicano. Tras su lamentable fallecimiento, ha sido un privilegio para mí dar continuidad a su legado y la gran responsabilidad que representar y estar al frente del Toluca. Guiado por los mismos valores que me fueron inculcados en casa, hemos logrado conquistar 4 títulos más para llegar a los 10 campeonatos que hoy integran nuestra historia y de los cuales nos sentimos sumamente orgullosos. Hemos sumado también otros momentos trascendentales en la existencia de nuestro equipo, como el contar con un nuevo estadio a la altura de los mejores y más modernos del mundo y haber tenido la satisfacción de poder celebrar un centenario de su existencia. Estoy seguro que todos estarán de acuerdo conmigo en que un equipo grande, con el prestigio y la historia de nuestro Deportivo Toluca Fútbol Club, está obligado siempre
a dar su máximo esfuerzo. Por lo anterior, le solicito el máximo esfuerzo individual y colectivo para alcanzar un nuevo título, con el único objetivo de convertirnos en el equipo más triunfador para orgullo de la ciudad, de nuestros jugadores, del cuerpo técnico y de su afición. La búsqueda de otro campeonato ha sido constante y en la cual ustedes, nuestros aficionados, juegan un papel sumamente importante, apoyando al equipo jornada tras jornada para hacer que nuestros Diablos Rojos sean reconocidos y ratificados entre los grandes del fútbol mexicano. El hecho de que nos encontremos reunidos en nuestra casa, el Estadio Nemesio 10, ya se ha vuelto una tradición y es en el marco ideal para refrendar nuestro compromiso en este nuevo ciclo competitivo en el que nuestro equipo pueda haber coronado los esfuerzos que se hacen dentro y fuera de la cancha y en la tribuna, porque ustedes, nuestros fieles aficionados, también han jugado un papel fundamental para reconocer a nuestro equipo entre los grandes del fútbol mexicano. Por todo lo expresado, en este torneo que está por iniciar, el Apertura 2019 de la Liga MX, el compromiso es uno. Vamos juntos por la corona y a seguir conquistando más campeonatos por nuestros Diablos Rojos. Muchas gracias a todos por su presencia en este acto trascendental y que vive el Toluca. ¡Toluca! Suman 10 títulos, que eso ya empieza a demostrar que pelea contra los grandes. Hay que ir a buscar, como bien lo dijo él, más títulos, pero verdaderamente hay que felicitar, ¿no?, a don Nemesio al principio, a don Valentín ahora, porque siguen en una misma idea, formación, lo que hicieron la nueva cancha. Todo esto que cuando yo vine en el 2000, 2001, 2002 que estuve acá, todo esto, lo que están haciendo para la juventud, para traer más jugadores y formarlos en nuestro club, lo que es hoy las instalaciones que tenés para entrenar. Entonces, verdaderamente no es fácil que haya gente, ¿no?, que le dé tanto a Toluca, a los mexiquenses y a la institución, ¿no? Sí, antes que nada felicitar, ¿no?, a toda la familia, obviamente al licenciado Valentín por tanto esfuerzo y todo lo que hace por nuestro club. Así que nosotros tenemos que responderle también con trabajo, con dedicación y sobre todo consiguiendo lo que él siempre quiere, que son los campeonatos. Así que tenemos que, desde la mano de cada uno, tratar de hacer el mejor esfuerzo y ser mucho más profesional y tratar de conseguir el tan anhelado campeonato. Oh, bueno, feliz, ¿no? La verdad que me encontré con gente que hace mucho no veía, gente de la afición que le tengo un gran cariño. Está muy unido este grupo, este proyecto, y traemos la ilusión grande de regresar al Toluca, donde debe de estar, ¿no? A mí me tocó estar todavía en el tiempo de que estaba don Nemesio, después, como dice don Valentín, su lamentable fallecimiento, y bueno, le debemos todo, ¿no? El señor don Valentín ha hecho todo por el club, estamos agradecidos infinitamente con él, y lo único que podemos hacer es trabajar y darle los resultados que él pide, ¿no? La verdad es que es un orgullo ver el compromiso que hace 60 años adquirió la familia 10 y el profesionalismo con el que han manejado esta institución, que es una institución grande y exitosa. No, el compromiso es siempre competir, siempre estar ahí arriba y aspirar al título. Esa es la exigencia que siempre tenemos de parte del dueño.